98 kilómetros por hermosos parajes de la provincia General Carrera en la Patagonia Esenina dieron vida a la primera versión de la ruta del Heinimeni, justa deportiva que se realizó en la Reserva Nacional del mismo nombre y que tiene una extensión de 161.000 hectáreas, donde se congregaron 55 deportistas provenientes de las comunas de Coyhaique, Chile Chico, Cochrane, Villa O'Higgins, Santiago y Los Antiguos de Argentina. Dos jornadas dieron vida a la competencia, la que comenzó con un trayecto de 9,5 kilómetros en kayak por la imponente laguna Heinimeni, lugar donde los equipos individuales mostraron toda su pericia surcando sus pristinas aguas turquesas provenientes de la hermosa cordillera de los Andes. Los competidores debieron pasar por los sectores Arte Rupestre, La Piedra Enclavada, La Cueva de las Manos y el impresionante Valle Lunar, para luego retornar nuevamente a la etapa del mountain bike y completar otros 23 kilómetros por la ruta, para llegar en el segundo día a la plaza de Chile Chico, donde los esperaba la meta y la comunidad. Hemos terminado en el día de hoy con más de 60 colaboradores de distintos organismos. Estamos muy contentos, creo que hemos tenido un excelente resultado y con ganas, por supuesto, de seguir con las siguientes versiones. Sin lugar a dudas que el habernos adjudicado este proyecto del 2% nos ayuda realmente muchísimo. Un solo caso, estos polerones, por ejemplo, estos jockeys, la cena que tenemos hoy día, todo lo que significa el apoyo logístico de vehículos, todo ha sido posible gracias al 2%. Los primeros lugares en la categoría individual varones y mujer se quedaron en los coyhaiquinos Kabir Bardí con un tiempo de 5 horas 28 minutos y Graciela Ramírez con un tiempo de 7 horas y 17 minutos. En tanto, el primer lugar en la categoría equipos recayó en el trío argentino de la ciudad de Los Antiguos, quienes cumplieron la prueba en 5 horas con 18 minutos. Es la primera vez que estoy participando en esto, o sea, acá en Heinimeni. Los tramos, la organización, la gente, está todo muy bueno, está muy, muy bien organizado. Mira, lo encontré que una etapa dura igual, eran 9 kilómetros de kayak, el viento en contra y después el viento a favor, pero estuvo re bueno. Súper rico el clima, el ambiente, ha estado súper bueno, así que hay que aprovechar nomás de la Patagonia. Más que nada es participar. Aprender y participar y con el tiempo ir adquiriendo experiencia, porque también piensa que son tres cosas, que es kayak, trekking y bicicleta, que hay que preparar el estado físico y también mentalmente. Para nosotros es una competencia muy importante, es la primera vez que participamos como equipo. Queremos tomar la máxima experiencia posible para poder transmitirla y poder en un futuro próximo prepararnos para seguir participando dentro de los desafíos que hay dentro de la región. Estuvo bien rápida la prueba en realidad, la primera parte sobre todo, hubieron muchas, el camino estaba muy malo, así que estaba un poco peligroso, pero estuvo rápido, sí. Un poco cansado, tuve la mala fortuna de romper el cable del primer plato, venía solamente con el cambio liviano, pero pudimos remontarla y ganarla en esta etapa. Bueno, yo dejo invitado sobre todo a las mujeres que se atrevan a hacer la ruta. Es muy linda, hay que entrenarse, sí, un poquito, hay que tener condición física o una resistencia de base para poder hacerla, pero las dejo totalmente invitadas a que lo hagan y lo van a disfrutar, no se van a arrepentir. El Seremi de Economía, Fernando Guzmán, destacó la importante inversión del 2% del deporte del gobierno regional, como así el compromiso de Ser Natura y Zen de promocionar este tipo de eventos. Una competencia que puede ser reconocida a nivel nacional, y eso es lo que aspiran los organizadores, en posicionar el turismo a través del deporte. Así que la verdad, una actividad muy relevante que creemos que gracias, y destacar gracias al gobierno regional, al aporte que son poco más de 4.900.000 y en especial al Servicio Nacional de Turismo, que colaboraron con esta actividad. Por último, destacar que esta iniciativa busca posicionarse cada año en esta fecha como una importante actividad deportiva turística en la zona del Heinimeni, generando una nueva alternativa para los fanáticos del trekking, kayak y mountain bike, pero en especial para los amantes del destino Aysén Patagonia.